Y vamos al resumen. Vámonos a la primera entrada, tirando tremendo juego de pelota el abridor Ricardo Hernández. Ahí estaba el primer imparable Miguel Guzmán hacia la paradera derecha, pero después iba a ser un concierto de picheo rodado por las paradas cortas. Gran jugada de Edson García, ponía fuera en la primera colchoneta. El propio Edson rodado por la antesala, levantaba Lamas por la vía 53. Henry Alejandro Rodríguez conectaba el primer imparable para Rieleros de Aguascalientes ante la serpentina de Braulio Torres. Vamos al segundo capítulo, segundo episodio. Iba a venir este rodado bien rellenato en segunda y uno a primera, doble play. Y después Eliezer Ortiz tocaba la pelota, tomaba el pitcher en segunda, ponía el out. Después Dani se iba al robo, el corredor, va el tiro, iban a agarrar a Mascarita Sagrada ahí en la segunda colchoneta en intento de robo. El Pulpa Ríos conectaba de imparable, partiendo el diamante en dos de los pocos imparables que se estaban conectando en el juego. Cuarto episodio, a Antonio Lamas por la primera, bien Julio Pérez en segunda y uno a primera, doble matanza. Continuaba en la lomita de los disparos el zurdo Braulio Torres, chocolate para Reginato, que tuvo una noche muy complicada. Después Ángel Reyes sacaba esta línea, la pelota de hit, no podía quedarse con ella en la segunda base, y venía Milcar Gómez rodado por el hueco tercera, short de imparable, corredores se iban a primera y a tercera. Quinta entrada, continuaba en la lomita de los disparos ya Reyes, había salido Hernández, y bueno, pues se metía un poquito de problemas por ahí Armando Reyes, sin embargo lograba salir del problema el zurdo Braulio Torres, chocolate para Ramón Ríos, y estaba realmente maravilloso en la loma, chocolate también para Reginato. Vámonos a la sexta, José Luna ya en la lomita de los disparos, en segunda y uno a primera, doble play, otro gran relevo por parte de José Luna y una gran jugada por parte de Edson García. Venía nuevo lanzador por el equipo de los Pericos de Puebla, que qué chocolate para Ángel Reyes, imparable de Eliezer Ortiz hacia la pradera central. Rieleros de Aguascalientes quería hacer, pero no podía, y bueno, pues aquí se iba el robo, el corredor iba a ir a revisión la jugada, al final de cuentas se quedaba quieto en una gran barrida por ahí de Eliezer Ortiz, pero venía el chocolate para Mar Flores, que había entrado como emergente. Séptima entrada, en complicaciones el relevo de Brandon Quintero, en pisa y corre, iba a anotar Alex Mejía, tomaba la ventaja del juego el equipo de los Pericos de Puebla. Después este imparable ante la serpentina de Ernesto Zaragoza, venían dos carreras a la registradora después de un error ahí grave del parador en corto, quería responder el equipo Rieleros, rodado por tercera, bien Antonio Lamas, en segunda ponían fuera, después Ángel Reyes conectaba imparable ante la serpentina de Esteban Haro, partiendo el diamante en dos, venían dos carreras hacia la registradora, el juego se ponía tres carreras a dos, a Amílcar Gómez, chocolate ante la serpentina de Esteban Haro. Octava entrada, Ernesto Zaragoza cometía aquí el pecado, corredor en la primera, pero después iba a salir del problema, el corredor a la segunda, va el tiro, quieto en la segunda colchoneta, y venía Aldo Flores en el octavo capítulo, con su imparable número 100 en Liga Mexicana de Béisbol. Adiós Nicanor, ojos que te vieron ir, jamás te verán volver, el juego se empataba. Novena entrada, no iba a haber nada para nadie, gran relevo de Vizcaya en ese momento, después también el relevo del equipo de los Pericos hacía lo suyo y Vizcaya se metía en problemas. Dani Ortiz con su cuadrangular número 24 de la temporada le daba la ventaja 6-3 al equipo de los Pericos de Puebla, marcador que iba a terminar de esa manera, mi querido Enrique Aguilar y Dani Organista. No, pues vámonos, mañana será otro día, vamos a desearle suerte en el tres juegos.